Bueno, vamos a hablar de cáncer de colon, ¿sí? Bueno, la clase pasada yo le voy a pasar por correo electrónico a Ariani, puede ser, porque pesa mucho y no dio para, en la plataforma no me cargó en los archivos. Entonces voy a pasarle por correo electrónico a la compañera, ¿está bien? Bueno, vamos a hablar de cáncer de colon. Entonces, cáncer de colon, en realidad lo primero que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de cáncer de colon sería recordarnos de la anatomía, ¿sí? Mide 1,5 metros de longitud, casi 7 centímetros de diámetro, 1,5 metros ¿verdad? Por 7 centímetros de diámetro. ¿De dónde nosotros tomamos en cuenta que es el colon? Sería desde lo que sería, ¿verdad? La extensión del diámetro comprendido entre el ilion y el ano. Y estos están unidos en la pared abdominal posterior por el mesocolon. Sí, acá tenemos el colon ascendente, tenemos el colon transverso, el descendente y el recto. En cualquier trayecto de esta topografía se puede originar los tumores malignos, ¿verdad? Y obviamente el nombre va a ser cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, cáncer de recto es totalmente diferente a lo que es el cáncer de colon, ¿verdad? Sería la biología tumoral es diferente. ¿Por qué? Porque el recto se considera ya como si fuera otro órgano dentro de lo que sería todo lo que respecta al colon. No es lo mismo decir cáncer de recto y cáncer de colon, ¿sí? Son totalmente diferentes. La histología. Recordando un poco lo que ustedes ya conocen, está conformada por una. Ya está. Así, yo sentamos. Sí, pero sí está mejor que este más chiquitito, se ve. Yo que le doy la presentación. Bueno, esta sería la histología, perdón, me vino a ayudar un ratito Larisa y ahora ya estamos de vuelta. Bueno, esta sería la histología, lo que sería la mucosa. La muscular de la mucosa, la submucosa, la cerosa. Esto es muy importante porque en nuestra clasificación, en nuestro estadio patológico TNM, que nos interesa a nosotros para saber cuáles son los pacientes que tienen tal estadio histológico, si van a hacer quimioterapia o van a ir a controles, nosotros necesitamos fundamentalmente conocer hasta dónde infiltra el tumor, ¿sí? Necesitamos conocer el nivel de infiltración. ¿Para qué? Para conocer el estadio patológico. No es lo mismo un tumor que penetre hasta la muscular a un tumor que penetre hasta la serosa, por ejemplo. Evidentemente, la agresividad es mucho mayor de los tumores, ¿verdad? Cuanto más profundos son, ¿verdad? Mucho más agresivo sería el tumor en sí. Bueno. Y aquí tenemos que hay tumores, por ejemplo, que infiltran hasta la muscular, ¿verdad? Lo que están hasta la mucosa sería un T1, lo que están hasta la muscular un T2, ¿verdad? Que incluye la submucosa, hasta la muscular propia, lo que infiltran hasta el tejido adiposo pericolónico sería un T3, la subserosa, ¿sí? Y lo que infiltran hasta la serosa sería un T4. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? La topografía. Aquí tenemos las arterias, tenemos la arteria cólica media, tenemos la arteria cólica derecha, tenemos algunas ramas ascendentes de la arteria colónica izquierda, tenemos algunas ramas marginales,
Y tenemos también la bifurcación de la arteria rectal superior. Obviamente todos son ramos de lo que sería la aorta abdominal, ¿verdad? O sea que también tenemos una muy buena irrigación sanguínea, ¿sí? Por eso tenemos una diseminación también muy temprana en el cáncer de colon. Lo primero que tenemos generalmente es una diseminación de tipo ganglionar, una diseminación linfática. Posteriormente tenemos compromiso de varios ganglios, ¿sí? De lo que sería del retroperitoneo, podemos tener compromiso, ¿verdad? Los ganglios que forman parto, que están adheridos al mesocolon, al peritoneo como tal. Y posterior a la diseminación, a la siembra metastásica ganglionar, tenemos la diseminación hematógena que se produce porque también, como están viendo, hay una muy buena irrigación sanguínea a ese nivel. Entonces tenemos que cualquier célula microscópica, ¿verdad? Cualquier tumor, alguna célula que ya tenga atipia, que pueda escaparse, que pueda ir al torrente sanguíneo, me puede generar de esta forma una metástasis, ¿está bien? Bueno, por eso les dije que generalmente la diseminación ganglionar metastásica es precoz. ¿Por qué la diseminación ganglionar metastásica suele ser precoz? Porque estamos aquí en cara, ¿verdad? De una distribución ganglionar muy abundante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, están viendo la distribución ganglionar, algunos ganglios epicólicos. Aquí tenemos algunos ganglios cólicos intermedios. Aquí tenemos algunos ganglios celíacos, ¿sí? Aquí tenemos los ganglios apendiculares, ¿sí? Aquí tenemos los ganglios iliocólicos. Tenemos los cólicos intermedios, ¿sí? También tenemos en algunos trayectos un poco escondiditos, en algunos lugares aquí tenemos los ganglios mesentéricos inferiores, tenemos los aórticos laterales, para que vean, ¿sí? Que cuántos ganglios tenemos, muchísimos ganglios, cada ganglio formando parte, ¿verdad? De un conglomerado según el estrés. Por eso nosotros generalmente, para nosotros tan importante es la infiltración de las capas del colon, tan importante es como tan importante es el compromiso ganglionar metastásico. Entonces, entendiendo esto, es sumamente importante para nosotros que la cirugía del cáncer de colon sea una cirugía con criterio oncológico. Esto significa de que podamos tener la mayor muestra ganglionar posible para que yo pueda decir si hay o no compromiso ya de la enfermedad. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Yo voy a saber eso en mi muestra de anatomía patológica, porque yo puedo tener una tomografía totalmente normal. Paciente con cáncer de colon, en donde yo le realicé la tomografía, en una colonoscopía se constató que tenía un tumor estenosante de colon sigmoides. Le realizamos la tomografía, aparentemente no hay lesiones de secundarismo en ningún órgano y aparentemente no hay ningún ganglio con rango adenomegálico en ese estudio tomográfico. Entonces yo no puedo tomar como que no hay compromiso ganglionar por la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener compromiso microscópico por la enfermedad, o sea, que una célula maligna infiltre o llegue allá al drenaje linfático algún ganglio y este pues se genera posteriormente, ¿verdad? Me va a generar lo que sería ya la metástasis con ruptura capsular de ese tumor que está ahí en colon, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que un paciente con tomografía normal no tiene compromiso ganglionar. ¿Qué es lo que me define el compromiso ganglionar de la enfermedad? Lo que me define es la cirugía con criterio oncológico. Es decir, que el cirujano, que tiene que ser un cirujano oncólogo o un coloproctólogo habituado a operar tumores malignos, entonces al extirpar el tumor primario, evidentemente tiene que tener margen de seguridad, o sea, sacar el tumor y un poquito también de lo que sería tejido sano para tener un buen margen de seguridad. Y también tiene que extirpar los ganglios linfáticos.
¿Cuánto nosotros los oncólogos clínicos necesitamos por lo general de muestreo ganglionar para decir si este está comprometido o no está comprometido? Necesitamos al menos 12. Necesitamos al menos 12 ganglios linfáticos aislados en esa pieza quirúrgica, ¿sí? Si mi paciente se opera de un cáncer de colon, el que no tiene metástasis aparentemente ganglionar ni a distancia en pulmón, hígado ni otro órgano, y el cirujano me aísla 6 ganglios, me aísla 5 ganglios linfáticos, yo no puedo decir que no hay compromiso por la enfermedad, que no hay metástasis ganglionar. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque son ganglios insuficientes. Si me saca 6 ganglios de aquí, yo no sé cómo están los demás. Yo no sé, yo no puedo arriesgarme a decir que ese paciente no tiene compromiso ganglionar por la enfermedad. No. Entonces, ¿qué generalmente sucede en estos pacientes que tienen cirugía sin criterio oncológico? Estos pacientes que tienen cirugía sin criterio oncológico, por lo general, son los pacientes que tienen que ir a quimioterapia por ese factor de riesgo de ganglio insuficiente, porque nosotros no podemos arriesgarnos a decir que no hay compromiso de la enfermedad porque se aislaron 5 ganglios y los 5 eran negativos. No, son ganglios insuficientes. Mínimamente necesitamos 12 ganglios linfáticos aislados en esa pieza quirúrgica para que yo pueda evaluar de forma contundente si hay o no compromiso ganglionar de la enfermedad. Aquí vemos la irrigación del recto, ¿sí? Que también está muy ricamente irrigado, ¿sí? Por eso también las metástasis hematógenas son frecuentes en el cáncer de recto. En realidad, el cáncer de recto tiene una diseminación locorregional mucho más agresiva comparando con el cáncer de colon. El cáncer de colon disemina a nivel ganglionar, posteriormente hace una diseminación hematógena, va a hígado, luego va a pulmón. Los pacientes habitualmente fallecen de una insuficiencia hepática por metástasis hepática masiva, pero según la biología tumoral, según las características topográficas del recto, lo que nosotros vamos a tener en los pacientes con cáncer de recto es otro tipo de comportamiento biológico. Es decir, que lo que tenemos generalmente en el cáncer de recto es una diseminación locorregional agresiva. Es decir, que el tumor crece en el recto, infiltra estructuras cercanas, infiltra estructuras adyacentes como vejiga, infiltra también en el hombre, puede incluso infiltrar la próstata, puede infiltrar en la mujer el útero, la vejiga, y el paciente tiene un compromiso muy importante pelviano por una diseminación, por un compromiso locorregional, porque el tumor crece y empieza a invadir estructuras adyacentes antes de realizar metástasis hematógena, y posteriormente realiza siembra peritoneal. ¿Y cómo realiza esta siembra peritoneal? ¿Por qué hace esta diseminación precoz? Porque también tiene una muy rica irrigación dependiente de las arterias rectales superiores, media e inferiores, que me va a dar generalmente las ramas hemorroidales, también las ilíacas internas, y también la pudenda forma parte de la rama de la arteria rectal inferior. Por ende, vamos a tener este comportamiento biológico de esta entidad. Bueno, vamos a tener aquí, como ven, los ganglios también perirrectales muy importantes, ¿sí? Aquí tenemos también una muy rica división ganglionar, tanto a nivel perirrectal de la mesentérica inferior, ilíacos e inguinales, ¿sí? Aquí tenemos la distribución. Por ende, para que yo pueda estadificar correctamente un cáncer de recto, como estos ganglios perirrectales muy difícilmente nosotros podemos visualizar en una tomografía, en realidad la tomografía es un estudio de imagen que sirve, sí, muy bien para ver muy bien algunos órganos, ¿sí? Entonces nosotros podemos descartar o confirmar la diseminación secundaria tanto a nivel de pulmón, tanto a nivel de hígado, hueso, etcétera. Pero a nivel pélvico es muy difícil visualizar bien los órganos pélvicos, llámese próstata,
llámese cervix, llámese recto. Es muy difícil porque estas estructuras por lo general tienen algún cierto tipo de dificultad en torno a que tienen unos ganglios muy chiquitos que se encuentran en esta distribución específicamente y que es de suma importancia poder identificar estas estructuras de forma correcta. Y aquí generalmente el estudio de elección que nosotros pedimos para delimitar todo esto es la resonancia magnética. Para pelvis, para evaluar los órganos pélvicos, pedimos resonancia magnética en vez de tomografía por todas las características que les comenté. Bueno, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte en realidad para por cáncer tanto en hombres como en mujeres, o sea que es muy frecuente. Nosotros en Paraguay vemos muchísimo cáncer de colon, vemos cáncer de colon cada vez más en pacientes más jóvenes. Mi paciente más joven de cáncer de colon tuvo 19 años, era una paciente del sexo femenino, imagínense, 19 años. Y tuve un paciente hace poco diagnosticado con cáncer de recto y tiene 30 años. O sea que cada vez estamos viendo mucho más temprano. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo más aberraciones genéticas. Cada vez está mucho más ligado a factores endógenos que en realidad nos dificulta muchísimo identificar de forma correcta con métodos usuales de toma de biopsia, ¿sí? Porque se necesitan estudios mucho más sofisticados para evaluar algún tipo de alteración genética que pueda estar presentando estos pacientes jóvenes. Lo que sí sabemos que en los pacientes jóvenes, usualmente, cualquier tipo de cáncer, pero en especial el cáncer de colon y el cáncer de recto es mucho más agresivo. O sea, estamos hablando de mucha agresividad biológica en estos tumores, ¿sí? Entonces, no piensen de que una muchacha joven, una chica joven, que les llega a ustedes con alteración del hábito defecatorio, que les dice que de pronto pierde sangre, ¿verdad? Por las heces, no les digan, ay, no, puede ser un hemorroide, puede ser, no, piensen mal siempre. Nada cuesta pedirle una colonoscopia. El libro, ¿qué te dice? Los libros en general, ¿qué dice el libro de medicina interna, los libros de cirugía? ¿Qué se presenta cuándo? Desde los 50 años, 50, 60 años, así dicen los libros de ustedes. ¿Pero qué dicen los libros de oncología y qué nosotros vemos en oncología en la práctica diaria? ¿Qué se puede dar en pacientes jóvenes? ¿Qué puede darse? Que no hay ni una excepción, que no es solamente de los viejitos, ¿sí? Entonces tienen que siempre pensar mal y van a acertar. Sáquense de su cabeza de que solamente le dan a personas mayores. Como ya les dije, tuve paciente jovencísima. Y a esta paciente, ¿cómo le diagnosticaron cáncer de colon al paciente de 19 años? Pero esta paciente es súper joven, jovencísima. ¿Cómo se dice esta paciente? Bueno, esta paciente presentó un síndrome doloroso abdominal. Consultaba frecuentemente, tanto en consultorio como en urgencia, un síndrome doloroso abdominal. Este dolor abdominal seguía, la analgésico la mandaban a la casa, se la aliviaba, regresaba el dolor, ella regresaba a consultar, le cambiaban los analgésicos y ya. Y en una de estas que el dolor ya era muy intenso y que ya no se le aliviaba con nada, a alguien lúcido se le ocurrió pedir una ecografía después de 20 visitas al médico recién, y la ecografía detectó metástasis hepática masiva. O sea que el hígado ya estaba totalmente comprometido, en el 80% ya estaba comprometido por la enfermedad. O sea que se le diagnosticó en un estadio muy avanzado de la enfermedad. ¿Y qué significa esto? No tenemos que minimizar los síntomas que presentan los pacientes, que siempre que sospechemos de que el paciente puede tener algo más, pidámosle una colonoscopia, una ecografía mínimamente. Porque si un paciente no se le alivia y ya está consultando varias veces por lo mismo y no presenta mejoría, evidentemente que tiene algo. No es que ustedes le van a estar cambiando de analgésico, dando uno más fuerte, uno más potente. No, hay que buscar la causa. Si ya está visitando más de una vez por lo mismo, hay que buscar la causa.
y nunca subestimar o pensar que no se puede dar a edades muy tempranas, ¿sí? Bueno, la supervivencia a 5 años, ¿verdad? En realidad va a depender mucho del estadio en que se encuentra la enfermedad, pero puede incluso llegar a ser de 65% de supervivencia a los 3 años, es decir, que estamos hablando de una muy alta supervivencia, ¿sí? La incidencia de cáncer de colorrectal es más alta en países desarrollados, ¿por qué? Porque estamos hablando de que está muy ligado a los hábitos dietéticos. En estos países, por lo general, Estados Unidos, en muchos países de Europa, donde la vida es muy ajetreada, la gente por lo general no come comida. Hay muchos puestos de comida rápida. Yo me acuerdo cuando me fui a un congreso en Chicago, en el Congreso Americano de Oncología Clínica, yo me acuerdo de que realmente las personas comían las comidas rápidas de la calle, comían papas fritas, pollo frito, hamburguesa, ¿verdad? Comían muchísimas comidas chatarras, ¿no? Mucha gaseosa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de que ellos puedan cocinar, no hay tiempo de que puedan irse a su casa, o si se van a su casa no hay quien cocine porque todos también trabajan. Entonces, por lo general, en estos países desarrollados, en donde hay un alto consumo de chatarrería, de comidas chatarras, hay una incidencia también más aumentada de cáncer de colon. Nosotros vemos mucho en Paraguay, en Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Por qué en estos países vemos más cáncer de colon? Por el churrasco, la cerveza, ¿sí? Generalmente, en estos países donde se come mucha carne roja, a la carne roja que le acompaña usualmente al churrasco, mandioca o pan, y luego una cerveza o una gaseosa, ¿verdad? Entonces también está muy ligado a estos factores. Por eso en América del Sur también nosotros vemos mucho cáncer de colon, ¿sí? Bueno, principalmente afecta a adultos mayores, pero como ya les dije, hay una incidencia creciente en personas cada vez más y más jóvenes, ¿sí? Uruguay, Argentina y Brasil tienen las tasas más altas de cáncer colorrectal, para nosotros también, pero Uruguay, Argentina y Brasil más, ¿verdad? Y más todavía Uruguay, como un país muy chiquito, que sobresalga entre los países grandes. Uruguay es un país chiquito, una densidad de población muy pequeña, estamos hablando de un poco más de 3 millones de habitantes y que ya estén liderando la incidencia de cáncer de colon, porque realmente los uruguayos comen básicamente en base a la carne roja, ¿sí? Nosotros no nos quedamos atrás y obviamente ustedes en Brasil mucho menos, hay muchísimos, muchísimos casos de cáncer de colon. El 95% de los cánceres de colon y del recto son una clase de tumor que se llama adenocarcinoma. O sea que nuevamente acá vemos que la histología más frecuente en cáncer de colon es adenocarcinoma, ¿sí? Pero también tenemos otro tipo de histológicos que se desarrollan con mucho menos frecuencia. Por ejemplo, tenemos el adenocarcinoma mucinoso, que es el coloide. También tenemos otras histologías como el adenocarcinoma células en anillo de sello, que es muy agresivo si es que tenemos esta histología en colon. Tenemos los carcinomas adenoescamosos y tenemos el carcinoma medular, ¿verdad? Tenemos el carcinoma, el tumor carcinoide también en colon, ¿sí? También tenemos los tumores del estroma gastrointestinal, que son los que nosotros llamamos GIST, por sus siglas en inglés, ¿sí? Y también tenemos el carcinoma de células pequeñas y linfomas que podemos tener en colon. O sea que en colon nosotros estamos habituados a ver todas estas histologías, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más vemos? En el 95% vemos adenocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, alrededor del 95% se consideran esporádicos y el 5% está asociado al cáncer colorrectal hereditario, ¿sí? Y acá tenemos el famoso síndrome de Lynch 1, síndrome de Lynch 2, ¿verdad? Que está asociado a los síndromes hereditarios. La edad, más del 90% ocurre en pacientes mayores de 50 años, como ya les dije, pero puede ocurrir en pacientes muy jóvenes y esto cada vez mucho más creciente. En cuanto a la distribución por sexo, es similar en hombres y en mujeres, ¿sí? Sin embargo, tenemos un riesgo ligeramente mayor en hombres
Sí. Y generalmente la tasa negra tiene tasa más alta de cáncer colorrectal esporádico o no hereditario. Y la raza caucásica tiene porcentaje más alto de cáncer colorrectal hereditario. ¿Cuál es la histología más frecuente? La histología más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Y cuál es, en este caso, la mayoría de los casos se consideran esporádicos en el 95% de los casos? ¿Sí? También es muy importante en cuanto al cáncer de colon, antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Si una persona tiene antecedentes familiares de cáncer colorrectal, el riesgo de desarrollar la enfermedad es casi el doble, ¿sí? En personas con antecedentes de familiares de cáncer colorrectal. Esto es sumamente importante, sumamente importante. Vemos muchísimo esta asociación que vienen pacientes que ya tienen antecedentes de la mamá, de la abuela, con cáncer colorrectal. Entonces siempre tenemos que indagar los antecedentes familiares, ¿sí? Porque si el paciente ya tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, el riesgo va a ser el doble comparando con la población general de desarrollar también un cáncer colorrectal. También hay pacientes que portan, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes portadores de pólipos adenomatosos. Los pacientes portadores de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, como la colitis ulcerativa, van a aumentar el riesgo de padecer cáncer colorrectal. ¿Sí? Y esto va a aumentar mucho más aún según, en este caso, la duración de la enfermedad. ¿Sí? Según la duración de la enfermedad. ¿Por qué será que en la colitis ulcerosa aumenta el riesgo de padecer cáncer colorrectal? Porque en la colitis ulcerosa tenemos una inflamación crónica. Y yo les dije a ustedes varias veces ya que siempre y cuando nosotros tengamos una inflamación crónica, nosotros tenemos un riesgo muy alto de que esa célula que ha experimentado ese cambio, pues entre en lo que se llama la iniciación de la carcinogénesis y esto pues progrese desde la iniciación, promoción hasta la progresión de la enfermedad, ¿verdad? O sea, es sumamente importante para nosotros que estos pacientes que tengan la colitis ulcerosa se controle de forma periódica y regular con colonoscopía para ver si no hay alguna alteración ya preinvasiva que pueda generar un cáncer de colon en el futuro. También los pacientes que son portadores de pólipos adenomatosos, los adenomas tubulares, los adenomas tubulovellosos o los adenomas vellosos también. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener una carcinogénesis que se pueda originar de algunos cambios displásicos que pueda ocurrir en estos adenomas, ¿sí? O sea, que podemos tener la transformación de un pólipo a un adenoma y a un carcinoma como tal. Los factores dietéticos, como ya les comenté, el alto consumo de carne, el alto consumo de bebidas alcohólicas, el alto consumo del tabaquismo, la baja ingesta de fibra dietética, ¿sí? La obesidad, la deficiencia de algunos macronutrientes. Bueno, entre los síndromes hereditarios, ¿sí? Entre los síndromes hereditarios tenemos los síndromes polipósicos y los síndromes no polipósicos. Esto estamos hablando de entre los síndromes heredofamiliares ligados al cáncer de colon, que tiene relación al cáncer de colon. Porque estamos hablando de que en oncología en general tenemos varios síndromes hereditarios y los síndromes hereditarios ligados o no a algún tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los síndromes de poliposis adenomatosa familiar. Aquí tenemos el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot, que son pacientes por lo general que tienen más de 100 pólipos colónicos. Tenemos los síndromes de polipósis hamartomatosa. Aquí tenemos el síndrome de Cowden, el síndrome de Pfeiffer, tenemos el síndrome de polipósis juvenil. Tenemos los síndromes no polipósicos que no se generan a partir de un pólipo el tumor. Tenemos el síndrome de Muir-Torre, tenemos el síndrome Lynch 1 y el Lynch 2, que es lo que usualmente a nosotros más nos interesa, que es lo que más estudiamos, son los síndromes de Lynch, tanto Lynch 1 como Lynch 2. En cuanto a la polipósis adenomatosa familiar, esta tiene una herencia autosómica dominante. Esta polipósis adenomatosa familiar está ligada a la mutación del gen APC. Tiene un 90% de penetrancia. Esto significa de que si hay la mutación del gen APC,
prácticamente el 90% de los individuos van a desarrollar la enfermedad, porque tanto que su herencia es autosómica dominante como la alta penetrancia de la mutación del gen APC. Y generalmente estos pacientes tienen cientos de pólipos, se presentan pacientes jóvenes entre 20 a 30 años. ¿Y qué significa esto? De que prácticamente los pacientes que son portadores de estos pólipos tienen esta mutación de la APC, tiene una posibilidad del 100% de desarrollar cáncer colorrectal, ¿sí? Tenemos los síndromes polipósicos, el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. El síndrome de Gardner es un síndrome de herencia autosómica dominante caracterizado por la presencia combinada de múltiples pólipos intestinales, pero también aquí, además de tener pólipos intestinales, el paciente va a tener manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo quistes epidermoides, tumores desmoides, osteomas, lipomas, fibromas, que son tumores benignos, ¿sí? O sea que el paciente va a tener pólipos intestinales y tumores benignos, que puede tener incluso tumores benignos en hueso, en tejido adiposo, ¿sí? En tejido fibroso, ¿sí? O tumores desmoides tanto intestinales como extraintestinales. Es el famoso síndrome de Gardner. Luego tenemos el síndrome de Turcot, todavía dentro de los síndromes polipósicos. Este es un trastorno hereditario que se caracteriza por el desarrollo de neoplasias malignas en el sistema nervioso central, como por ejemplo glioblastoma multiforme o meduloblastomas, ¿sí? Y generalmente, ¿qué pasa con estos? Estos usualmente están asociados a poliposis en el intestino. Pero nosotros más vemos en el contexto de los pacientes, por ejemplo, que tienen tumores en el sistema nervioso central. Entre los síndromes polipósicos amartomatosos, tenemos el síndrome de Cowden. ¿Y qué es lo que es síndrome polipósico amartomatosos? Que son lo que tienen pólipos y también amartomas múltiples. ¿Qué son amartomas? Son tumores benignos, ¿sí? Tumores benignos. Dentro del síndrome polipósico amartomatoso tenemos el síndrome de Cowden, que ahí tenemos, por ejemplo, que el paciente tiene amartomas múltiples, tanto en el tracto gastrointestinal como en órganos sólidos. Y tenemos también el síndrome de Pfeiffer's, que está asociado a pacientes que presentan amartomas en toda la mucosa gastrointestinal, que son como pequeñas proyecciones de carne, pero son tumores benignos. Y estos pacientes usualmente tienen una pigmentación mucocutánea muy importante, o sea, pacientes que tienen lugares donde pueden tener un aspecto mucho más oscuro de lo habitual. Pacientes que dicen que no se van mucho en la playa o no toman mucho sol y de repente su cara o su cuerpo empezó a adquirir un aspecto hiperpigmentado asociado a amartomas en la mucosa gastrointestinal. Puede tratarse de un síndrome de Pfeiffer's. Luego tenemos los pólipos juveniles. Estos pólipos juveniles generalmente están caracterizados porque tenemos amartomas en todo lo que sería el tracto gastrointestinal, desde el estómago, intestino delgado, colon, recto. Dentro de los síndromes no polipósicos, tenemos el síndrome de Lynch. Miren, de todo lo que yo les dije a ustedes, lo que más les interesa son los síndromes de Lynch. Los síndromes polipósicos no nos interesan. Ese síndrome de Turcot, Gardner, no nos interesa. ¿Qué es lo que más yo generalmente le insisto a los alumnos a conocer los síndromes de Lynch? Porque esto sí nosotros vemos con más cierta frecuencia y es mucho más fácil de identificar y tenemos más. Podemos identificar, ¿por qué? Porque hay unos criterios que es muy fácil de aplicar en donde nosotros podemos decir si tal o más cual paciente cumple o no los criterios de Lynch, o los criterios de Ámsterdam, ¿verdad? Que dice de que el paciente puede o no tener el síndrome de Lynch. Además, no hay cómo nosotros saber fácilmente si es un síndrome de Turcot, de Gardner, etcétera, ¿verdad? Pero el síndrome de Lynch sí, y además de que vemos también con cierta frecuencia en nuestra práctica médica, ¿verdad? Los pacientes con estos síndromes. Bueno, entonces, el síndrome de Lynch es un síndrome con un patrón de herencia autosómica dominante
¿Sí? ¿Qué pasa en el síndrome de Lynch? Aparentemente lo que tenemos mutaciones de genes que intervienen en la reparación del ADN. Esto es crucial, ¿sí? Entonces, en el síndrome de Lynch tenemos mutaciones en los genes que reparan el ADN. Y cuando yo le digo a usted que hay una mutación, yo le digo a ustedes que hay una pérdida de la expresión de ese gen. O sea, que si el gen reparaba ADN y si ese gen muta, ese gen entonces va a dejar de reparar el ADN. Va a haber una pérdida, va a haber una pérdida en esta reparación del ADN. O sea, no se va a reparar. Y ese daño pues va a proseguir y se va a impregnar en la progenie, ¿sí? De otra célula similar con el mismo daño genómico. Dentro de los síndromes de Lynch tenemos el síndrome de Lynch 1 y el síndrome de Lynch 2. ¿Cuál es la diferencia de estos síndromes de Lynch? La diferencia es que el síndrome de Lynch 1 está confinado solo a colon y el síndrome de Lynch 2 está asociado a otros tumores malignos. Por ejemplo, el paciente puede tener cáncer de colon y endometrio, puede tener cáncer de colon y estómago, o cáncer de estómago y páncreas, o cáncer de colon y ovario, o intestino delgado, riñón, tracto biliar y piel. Acá estamos hablando de tumor maligno, de cáncer, ¿sí? O sea que es muy fácil poder nosotros sospechar que un paciente tiene o no un síndrome de Lynch. Es muy fácil, ¿sí? Mediante indagar si el paciente, por ejemplo, si el paciente me viene, tuvo un cáncer de endometrio o tuvo un cáncer, por ejemplo, de colon, se curó, se trató, al cabo de un tiempo, un cáncer de ovario, luego un cáncer de estómago. El paciente cumple los criterios de síndrome de Lynch, ¿verdad? Cumple los criterios. Entonces, es muy importante indagar al paciente sus antecedentes previos. Primera vez que tenés cáncer, nunca te dio cáncer, nunca te trataste en una patología oncológica. Así te dice, sí, yo ya me traté, ya me hice quimio, me operé de un cáncer de colon y ahora tiene cáncer de ovario, hay que ver. ¿Por qué? Puede ser de que estemos dentro de estos síndromes no polipósicos. ¿Por qué síndromes no polipósicos? Porque no se genera de ningún pólipo. ¿De qué se generan los cambios acá? De una alteración genómica, una mutación. ¿Mutación de quién? De los genes reparadores del ADN, ¿verdad? Estos son los criterios viejísimos, pero hasta ahora todavía se sigue usando mucho los criterios tanto de Ámsterdam como de Bethesda para yo decir si mi paciente cumple o no estos criterios, para decir si yo le puedo enmascarar o no dentro del contexto de un paciente, ¿verdad? Con síndrome de Lynch. Bueno, estos serán los criterios de Ámsterdam. Tres casos de cáncer familiar colorrectal, de los cuales dos son parientes de primer, ¿verdad? O tercer grado. Cáncer colorrectal es detectado en dos generaciones. Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50. Si tienen un paciente joven, ya tienen que ya pensar de que ese paciente puede tener un síndrome hereditario, no polipósico. Porque antes de los 50, como ya les dije, generalmente está asociado a alguna mutación, a alguna alteración genética, ¿sí? Entonces hay que indagar siempre si los familiares, cuántos familiares presentan también o presentaron cáncer colorrectal. ¿Está bien? Los criterios de Bethesda, generalmente no usamos tanto, usamos más Ámsterdam. De Bethesda es. No es tan viejo como en el Ámsterdam, pero pueden usar el criterio Bethesda de pronto, ¿verdad? Nosotros seguimos usando el viejito que es de Ámsterdam para poder ver si el paciente es el más caro o no dentro del contexto de que pueda presentar un síndrome de Lynch. Esta sería la patogénesis molecular. ¿Qué pasa en la patogénesis molecular? El proceso carcinogénico, ¿verdad? Resulta en múltiples etapas. Es lo mismo que hemos hablado hasta ahora en nuestra clase, es lo mismo que se repite. ¿Qué significa esto? Que la célula normal empieza a engordarse, a presentar cambios hiperplásicos, o sea, esta célula empieza a engordar, a subir, a aumentar su tamaño. Posteriormente ya aparecen algunas alteraciones en su fenotipo, la célula que ya está más dilatada, más gordita. Y después ya hay células atípicas, carcinoma in situ, y después ya penetra la membrana basal, el carcinoma infiltrante. ¿Sí? Es lo mismo que ya hemos visto acá, para todo se cumple lo mismo.
Desde una mucosa normal ocurren cambios displásicos, hiperplásicos, displásicos, va desde un carcinoma in situ hasta un carcinoma invasor. Esa progresión morfológica de esa mucosa normal a la adenoma y de la adenoma, generalmente es una manifestación de mutaciones en el ADN, ¿verdad? Generalmente por aquí ya aparecen las mutaciones, ¿verdad? Y si eso prosigue en el tiempo, se genera el carcinoma invasor. El cáncer colorectal aparece por una serie de mutaciones acumuladas en genes específicos, porque acá no solamente nosotros estamos hablando de genes supresores tumorales, podemos tener también mutaciones acumuladas, por ejemplo, en oncogenes, en genes reparadores del ADN, podemos también tener mutaciones más tempranas, podemos tener mutaciones más tempranas, por ejemplo, en el caso de el gen de la polipósis coliar adenomatosa, el gen APC, ¿verdad? Es un gen supresor tumoral. Este gen supresor tumoral, por ejemplo, ya puede estar mutado aquí, ¿verdad? Incluso mucho antes, ¿sí? Mucho antes. O sea que hay múltiples vías generalmente involucrados acá, ¿verdad? Muchas vías, tanto mutaciones de genes supresores tumorales como mutaciones de genes reparadores del ADN, tanto mutaciones, ¿verdad? Estas mutaciones tanto se puede presentar en el transcurso de la carcinogénesis como puede propulsar la carcinogénesis, ¿verdad? Como en el caso de la mutación de los genes reparadores del ADN, son los que van a iniciar la carcinogénesis, ¿sí? Y la mutación subsiguiente, como por ejemplo la mutación del gen APC, puede dar la progresión a la carcinogénesis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este gen APC pierde su función. Yo ya le dije a usted que cada vez que un gen muta, ese es un gen que va a perder su función. Cada vez que un gen muta, es un gen que va a perder su función, ¿sí? Entonces, ese gen del APC muta, yo les dije a ustedes que era un gen supresor tumoral, entonces va a perder su función. ¿Cuál era su función? Suprimir la aparición de tumores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a mutar subsecuentemente muchos otros genes en el cáncer de colon, como por ejemplo del gen KRAS, del gen P53, del DDC, y otros genes también localizados en el brazo largo del cromosoma 18, y va a haber una alteración en el acople del ADN. ¿Qué pasa? Porque muta un gen en específico. Este muta, pierde su función y consecuentemente aparecen todas las mutaciones secundarias ya de otros genes que dependen de la activación del gen APC. Cuando un gen muta, pierde su función. Y si pierde su función, los otros genes que dependen de este gen también van a dejar de trabajar de forma eficaz y van a sufrir mutaciones subsecuentes como consecuencia de esta alteración. ¿Sí? Entonces, tenemos que el 10 al 15% del cáncer colorectal sigue una vía alternativa de la carcinogénesis, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a la promoción. Estos tumores se producen como consecuencia de la existencia de mutaciones en genes que se cargan de la reparación de los genes. De modo, estos genes se inactivan y en el material genético va a aparecer una multitud de errores. ¿Y qué es lo que va a conducir esta multitud de errores? Esta multitud de errores lo que va a conducir es a la formación de una gran cantidad de mutaciones subsecuentes. En el cáncer de colon hablamos mucho también de inestabilidad de microsatélites. En realidad nosotros en nuestro genoma tenemos miles de microsatélites, ¿sí? Durante la replicación del ADN, estos microsatélites que en realidad están inmersas en nuestro genoma, estas secuencias son muy propensas a desalinearse o aparearse de forma incorrecta por el fenómeno de deslizamiento de hebras que ustedes ya conocen por lo que sería bioquímica. ¿Verdad? En bioquímica a ustedes se les enseñó de que durante la replicación del ADN puede ocurrir un mal apareamiento que por ejemplo una base se pueda ligar mal con otra base, se desalinea, porque ocurre normalmente el fenómeno de deslizamiento de hebras, ¿verdad? Y como resultado de ese deslizamiento se pueden producir alteraciones, por ejemplo, moleculares como
selecciones de cromosomas o inserciones en la secuencia de estos microsatélites, ¿sí? ¿Qué pasa en situación normal? En situaciones habituales son eficazmente corregidas por el mecanismo de reparación de los errores por deslizamiento, que es el mecanismo de mismatch repair. Nosotros tenemos este mecanismo intacto. O sea que hoy, por ejemplo, ustedes seguramente que están realizando algún tipo de mal aparamiento, seguramente que algunas hebras del ADN de ustedes se está deslizando mal, se está desalineando. ¿Y por qué ustedes no tienen cáncer? Porque tienen este sistema eficaz, ¿sí? Que son corregidas por este sistema de reparación de los errores de deslizamiento, que son el mecanismo de mismatch repair. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen inestabilidad de microsatélites, entonces esto no se puede realizar de esa forma buena, por decirlo así, no se hace. ¿Sí? Y esto se va a reparar, no se va a reparar los errores de replicación. Y si no se reparan los errores de replicación, ¿qué pasa? Estos se van a acumular en los microsatélites. O sea que en estos microsatélites se van a acumular mutaciones, ¿sí? Y eso va a dar lugar a una inestabilidad de microsatélites, ¿sí? ¿Y a quiénes le vamos a hacer estos estudios moleculares? Generalmente le podemos hacer a los pacientes menores de 50 años con cáncer de colon, en pacientes con tumores asociados a cáncer de colon hereditario no polipósico, a pacientes con cáncer, con historia de cáncer colorrectal. Nosotros pedimos como una rutina a todos los pacientes con cáncer de colon en estadio 2 también. Después está el gen KRAS, que está localizado en el cromosoma 12. El KRAS codifica la proteína RAS. El gen KRAS generalmente es el que recibe las señales de los factores de crecimiento, tanto del factor de crecimiento del endotelio vascular como el receptor del factor de crecimiento epidérmico. El KRAS está mutado en el 30 al 40% del cáncer colorrectal, ¿sí? Y generalmente está mutado del 20 al 30% de todos los tipos de cáncer en el humano, pero más se encuentra mutado en el cáncer de colon. Las mutaciones del gen KRAS habitualmente se producen en los codones 2, 3, 61, ¿sí? Lo que ustedes tienen que manejar de todo esto es, por ejemplo, los criterios para dentro del síndrome no polipósico que tenemos, el síndrome de Lynch, ¿verdad? Que está dentro de lo que sería el cáncer colorrectal no polipósico, hereditario no polipósico. Tienen que manejar los criterios de Amsterdam. Tienen que saber qué es un síndrome de Lynch. ¿Cuál es la diferencia del síndrome de Lynch 1 y 2? Esto no es importante. Los factores de riesgo, claro que tienen que saber, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico del cáncer colorrectal? Bueno, usualmente por la clínica, en la clínica lo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, es una sospecha de la topografía, ¿sí? La clínica nos ayuda a realizar una sospecha topográfica. Si estamos hablando de cáncer de colon izquierdo o recto, el paciente va a presentar diferentes tipos de manifestaciones clínicas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un cáncer de colon derecho, es más anemizante. ¿Por qué? Porque el colon derecho es mucho más grueso, tiene una característica diferente anatómicamente que el cáncer de colon izquierdo, entonces el tumor crece y lo que hace es infiltrar las estructuras de lo que sería la histología del colon, o sea que infiltra la mucosa, la submucosa, la muscular, el tejido adiposo pericolónico, la serosa, y cuando va infiltrando va produciendo microhemorragias y el paciente no se da cuenta a veces que está perdiendo sangre por sus heces, porque la pérdida es crónica, porque el tumor crece e infiltra las capas del colon, incluso se puede producir una pelota y el paciente lo que va a tener es una anemia, incluso puede tener una masa palpable
Porque el diámetro del cáncer de colon derecho es mucho mayor, o sea que hay tiempo de que el tumor crezca y tenga una cierta circunferencia antes de que se ocluya el paciente, ¿verdad? El paciente puede tener dolor abdominal vago, astenia, pérdida de peso. Fundamentalmente, el cáncer de colon derecho es más anemizante. Y el cáncer de colon izquierdo más obstructivo. Estos pacientes usualmente debutan como un síndrome de obstrucción y, o sea, con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, un cuadro obstructivo. Porque el diámetro es mucho menor que el. Entonces, el paciente lo que va a tener es a veces sangre en las heces y disminución del calibre de las heces. El paciente se da cuenta que cada vez cuando se va al baño, sus heces fecales son muy acintadas, ¿sí? Disminuye el calibre, ¿por qué? Porque el tumor va creciendo y el espacio por donde está pasando las heces fecales son menores, ¿sí? O sea que el paciente puede tener dolor abdominal, disminución del calibre de las heces, presencia de sangre en las heces, o la mayoría de las veces estos pacientes debutan, o sea, se les diagnostica en el contexto de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Estamos hablando entonces de un cuadro obstructivo. Y en el cáncer de recto, nosotros lo que más vamos a tener aquí usualmente es un dolor pelviano, ¿sí? Y mucha rectorragia. En el cáncer de recto hay sangre en la S, pero sangre roja rutilante que es de abajo. Porque cuando más oscura es la sangre, más de arriba viene. ¿Por qué? Porque la sangre entonces ya es una sangre digerida. La sangre del estómago es una sangre negra, es melena. Y cuando más bajo es el origen de la sangre, es más roja. Y el del recto va a ser una sangre roja, ¿verdad? Evidentemente de un origen rectal, ¿verdad? Entonces la sangre no va a ser ninguna sangre digerida. Y el paciente también puede tener una obstrucción intestinal porque el recto es un órgano tubular prácticamente con un calibre mucho menor que lo que sería el colon izquierdo y mucho más aún del colon derecho. Esto tienen que saber bien, ¿sí? Porque siempre también hay preguntitas de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el método que nosotros usamos generalmente para diagnosticar? La colonoscopía, y es el estándar del oro. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Es el método de elección para detectar el tumor primario, para obtener biopsia, confirmar el diagnóstico anatomopatológico y descartar la existencia de lesiones sincrónicas, tanto adenomas como carcinomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener cáncer de colon derecho y tener un cáncer de colon izquierdo, y eso ya no es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que yo le diagnostiqué un cáncer de colon derecho, ese paciente puede tener un segundo primario en colon izquierdo. Entonces tiene un cáncer de colon derecho y un cáncer de colon izquierdo, que se consideran primarios diferentes, ¿sí? O sea, que la colonoscopia te sirve tanto para diagnosticar, para realizar la confirmación anatomopatológica mediante la toma de biopsias, como también para descartar la existencia de lesiones sincrónicas en el resto del colon, que puede ser que podemos tener. Antes se usaba el colon por enema. Cuando yo era estudiante de medicina, nosotros usábamos colon por enema y veíamos así estas imágenes por sustracción. Esta es la unión rectosigmoidea, ¿sí? Y acá tenemos una imagen por sustracción. Antes usábamos muchísimo esto. Cuando yo era estudiante de medicina, era lo que primero se pedía, incluso antes de la colonoscopia. Hoy en día ya no se usa, ya no se pide más, porque se pide directamente la colonoscopia ya, ¿verdad? El colon por enema es un estudio radiológico que lo que hace pasa acá con una cánula, generalmente una cánula rectal, ¿verdad? Y se coloca en el ano, fundamentalmente se introduce contraste en base a bario y lo que va a hacer es permitir visualizar las características de la superficie interna del intestino, ¿verdad? Para mí es una prueba utilísima, que puede ayudar muchísimo en lugares donde el paciente no puede, por ejemplo, adquirir de forma rápida una colonoscopia. Pero la colonoscopia sigue siendo el gold standard, ¿por qué?
Porque yo necesito una biopsia, yo necesito un diagnóstico anatomopatológico y con la colonoscopia yo voy a visualizar el tumor y el endoscopista va a tomar una muestra de biopsia. O sea que realmente se acorta muchísimo el periodo diagnóstico. La tomografía podemos usar para estadificar la enfermedad. Tiene que ser con contraste endovenoso, ¿sí? La resonancia, como ya les dije a ustedes, fundamentalmente en los tumores rectales, pedimos resonancia, ¿sí? Para evaluar los contornos ganglionares, para evaluar generalmente detección ganglionar. La resonancia incluso me va a detectar ganglios de 3 milímetros, mayores de 3 milímetros, con una exactitud del 80% y una sensibilidad del 85%. ¿Y en cuáles usamos? En colon no, usamos en recto. En recto, en los órganos pélvicos, como ya les comenté previamente. El PET-Scan, que es la tomografía por emisión de positrones, que ya les dije a ustedes en clases anteriores, que lo que nosotros usamos fundamentalmente es un estudio de imagen en donde se realiza la inyección de un contraste, que es la fluorodesoxiglucosa, que se basa en la premisa de que los tumores malignos son hipermetabólicos, quiere decir que captan glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una tasa, un índice mitótico elevado, están constantemente captando mitógenos del medio y uno de lo que necesita es la glucosa para poder seguir dividiéndose. ¿Verdad? Entonces, el PET-Scan nosotros usamos en estas situaciones en donde si tenemos una captación de glucosa, interpretamos que es el tumor que está captando glucosa. ¿Sí? Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 50%. Es muy útil para valorar la recurrencia y es muy útil para identificar enfermedad extrahepática o intraperitoneal. Y es muy útil para identificar metástasis también hepática, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando nosotros usamos el PET-Scan, o yo, fundamentalmente, cuando uso mucho. Por ejemplo, un paciente que ya se hizo el tratamiento, ya se operó, ya se extirpó el tumor, ya se hizo la quimioterapia, el paciente no tiene evidencia de enfermedad, está en controles, marcadores tumorales para colon, que es el CEA normal, ¿sí? Y de pronto mi paciente empieza a elevar marcador tumoral, empieza a elevar CEA. Cada vez que viene en el consultorio, me viene con marcador tumoral elevado, elevado y yo le mando la tomografía, no hay nada, no hay nada en la tomografía. Pero mi paciente sigue elevando marcadores tumorales. Entonces ahí yo le suelo pedir PET-Scan, porque siempre hay algún lugarcito donde hay células malignas activas que no son detectadas por la tomografía y es muy útil para detectar metástasis no evidenciado por otros estudios convencionales, ¿sí? El CEA, que ya le dije a usted que es el marcador tumoral que usamos en cáncer de colon, es una glucoproteína segregada en la superficie. Se eleva en cáncer de colon y recto, ovario, páncreas, estómago, pero mucho más usamos en cáncer de colon, ¿sí? No se recomienda para el diagnóstico temprano. No se recomienda generalmente para el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un cáncer de colon y no elevar marcador tumoral, y no significa de que no tenga un cáncer de colon. Si hay una elevación antes de la cirugía, es proporcional a la recurrencia, ¿sí? Máxima utilidad, ¿cuándo? En el seguimiento. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un cáncer de colon diagnosticado, estadio inicial, y que no me mueva marcador tumoral, que no me mueva CEA. ¿Ah, cuándo va a ser de utilidad? Cuando yo le pida CEA antes y ya me eleve muchísimo. Entonces, yo le sigo durante el tratamiento y este marcador tumoral tiene que bajar. ¿Sí? Otras causas del aumento de CEA, enfermedades inflamatorias intestinales, ya sea enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria digestiva, polipos intestinal, en algunos hombres fumadores. ¿Cómo realizamos el tamizaje del cáncer de colon? Generalmente tenemos que evaluar el riesgo, ¿sí? E ir pidiendo, ¿verdad? Y pidiendo los estudios según el riesgo que tiene el paciente.
¿verdad? Que usualmente vamos a hacer el tamizaje y le vamos a ir pidiendo, por ejemplo, sangre oculta en heces fecales, le podemos pedir colonoscopía, rectosigmoidoscopía, según el paciente tenga o no un riesgo promedio aumentado o alto de desarrollar cáncer de colon. ¿Sí? Bueno, aquí es donde hacemos bien, cómo le explica bien cómo se hace generalmente el tamizaje. Si tiene historia familiar, ¿sí? Estas son las historias familiares. ¿Cómo hacer el inicio de la colonoscopia? Si el centro familiar de primer grado con diagnóstico a la edad de 50, 60 años, se realiza la primera colonoscopia a los 40 años. ¿Sí? Y vamos a hacer cada 5 años. Si tiene familiar de primer grado con cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años, se va a hacer 10 años antes del diagnóstico y se va a repetir cada 3 a 5 años. Por ejemplo, si tiene un familiar que se diagnosticó con cáncer de colon a los 40 años, este hermano de ese familiar tiene que hacerse a los 30 años. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse 10 años antes del diagnóstico. Familia de primer grado significa hermano, ¿verdad? Papá, mamá. Si es menos de 50 años, entonces se hace 10 años antes del diagnóstico y le mandamos a repetir cada 3 a 5 años. Si es mayor de 60 años, su familiar se hace a los 50 años, ¿verdad? Y se hace cada 5 años. Si tiene 2 familiares de primer grado diagnosticado con cáncer de colon rectal a cualquier edad, se hace a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico y se repite cada 3 a 5 años y así sucesivamente. Y aquí más o menos como nosotros pedimos, ¿verdad? Si tiene bajo riesgo, se hace colonoscopía cada 10 años. Si no hay pólipo, colonoscopía en 10 años. Si hay pólipo, se saca el pólipo y se repite la colonoscopía a los 3 años. Si tiene sangre oculta positiva, se hace la colonoscopía, ¿sí? Y así. Pero generalmente nosotros no usamos sangre oculta de rutina ya. ¿Por qué? Porque la sangre oculta en heces fecales te puede venir positiva y el paciente consume hierro, porque come remolacha, porque no se hace bien. Para que una sangre oculta te venga bien, el paciente tiene que realizar una dieta totalmente blanda, ¿sí? Y aparte que la sangre oculta en heces fecales no solamente detecta sangre humana, entonces nosotros no usamos más eso. Estamos tratando de incorporar ya estudios donde vamos a detectar netamente sangre humana y esto pues va a disminuir muchísimo más la exactitud de la prueba de sangre oculta con heces fecales. Esta sería la estadificación del cáncer de colon, ¿sí? Un TIS sería un carcinoma in situ, un T1 cuando el tumor invade la submucosa, un T2 cuando el tumor invade la muscular propia, un T3 cuando invade, en este caso, ya la capa muscular y el tejido adiposo pericolónico, T4A cuando penetra en la superficie del peritoneo visceral, un T4B cuando invade estructuras adyacentes. En cuanto a la clasificación N, un N1 es metástasis 1 a 3 ganglios, N1B de 2 a 3 ganglios, N1C cuando tenemos metástasis en lo que sería mesenterio, depósitos tumorales en mesenterio, en lo que sería, ¿verdad?, una diseminación peritoneal. Un N2, ¿verdad?, cuando tenemos metástasis en 4 más ganglios linfáticos regionales. N2A, 4 a 6 ganglios. N2B, 7 o más ganglios regionales. ¿Sí? M1A, cuando tenemos metástasis confinado, por ejemplo, un órgano, por ejemplo, metástasis en hígado, en pulmón, en ovario, en un ganglio no regional. Y el M1B, metástasis en más, para órganos a distancia. Este sería el estadio y la agrupación TNM. Yo no le voy a preguntar a ustedes clasificación TNM, ¿verdad? Pero siempre hay alumnos que les gusta la oncología, que quiere saber más de la clasificación TNM. Para esos alumnos yo siempre les traigo, ¿verdad? Para su estudio independiente. Pero yo no les voy a preguntar a ustedes en el examen TNM.
Estos son los factores pronósticos, depende de la mutación del KRAS, del tamaño tumoral. A mayor tamaño tumoral, mayor agresividad, de la inestabilidad de microsatélites, de la circunferencia, del margen circunferencial, de la delección del brazo largo del cromosoma 18, si hay invasión perineural, y el grado de regresión tumoral. Y la sobrevida va disminuyendo conforme aumente el estadio. La prevención, obviamente, podemos hacer erradicando los factores de riesgo, porque la dieta es el factor exógeno más importante. Entonces nosotros podemos tener una dieta rica en fibras, en minerales, en vitaminas, ¿sí? Identificar los pacientes, por ejemplo, que tienen riesgo por obesidad, tabaquismo, por consumo alto de carnes, por consumo alto de bebida alcohólica, ¿verdad? Y también pacientes con antecedentes familiares, ¿sí? Estos son los pacientes más posiblemente que vayan a desarrollar cáncer de colon en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda de cáncer de colon? ¿Entendieron más o menos? Muy fácil, ¿verdad? Gracias, doctor. No. ¿Qué pasó? No tenemos dudas. Gracias. Dale. Bueno, perfecto. Entonces la clase ya tienen acá. Sí, pueden ir estudiando la clase que viene. Vamos a dar cáncer de estómago y después de eso, si usted tiene algún...